Jerry Cabret arrasó con Alex Kurdecha, dándole una clase magistral y destrozándolo de forma contundente. Acá veremos un poco más del futuro de este sujeto, así que comencemos. Saludos amantes de la lucha de brazos en español, bienvenidos nuevamente al canal. Este sujeto, Jerry Cabret, de 51 años, le dio un paseo a Alex Kurdecha, que se vio sumamente inútil contra este veterano y una de las leyendas más grandes del deporte. Por cierto, si no vieron mi video de las 20 y 10 leyendas más grandes del deporte, recuerda verlo, por ahí vienen las 50. En este caso, Jerry, en este evento, para muchos, incluido yo, que tenía una esperanza a Alex Kurdecha, que tuviera una preparación bastante fuerte contra lo que se viene a futuro, contra Levan Zagenavili, simplemente decepcionó, mostrando una cosa que han indicado a los usuarios, y tal vez con razón, que este Alex Kurdecha es un sobrevalorado. Palabra fuerte de algunos fanáticos del deporte, yo no opino que sea así. Yo opino que, bueno, a pesar que tiene 35 años, yo lo indiqué una vez, creo que hice el video de él, sí, hice el video de él, que tiene 35 años y está como que bastante avanzadito para hacer una promesa, cosa que, ejemplo, Morozov, 25, el otro Asajo, tiene menos edad y tiene más futuro en el deporte. En este caso, simplemente Alex Kurdecha decepcionó. Muchos personajes indicaron que Devon fue el que lo infló. Devon indicó luego, o antes, muchos antes, meses antes del combate, de hecho, contra el podcast de Ariane Chow, que ninguno de los sujetos actuales está cerca de Levan. Lo dijo tal cual Devon Larrat. Devon Larrat le enseñó a Alex Kurdecha algunas cosas, pero con eso que nos aprendiera tanto, y fue un día nada más, a diferencia que por lo menos contra Ariane Chow duró más días. Pero en fin, que abre la puerta de esta victoria de Jerry Cabret, lo que ya están diciendo muchos canales, y cuando el río suena es porque piedras trae, y es que Jerry Cabret se ganó el puesto para ser el próximo rival de Levan Zagenavili. ¿Va a tener chance o no? No sabemos. ¿Ustedes qué opinan? Coloquen en la casilla de comentarios. No si va a ganar. No indique si va a ganar o no. Si indica que por lo menos si va a pelear o si va a batallar. No indique si va a ganar. Si será competitivo contra Levan Zagenavili. ¿Por qué se abre la puerta de supuestamente que Jerry Cabret va contra posiblemente Levan Zagenavili? Saben que yo siempre he criticado los rankings del super pesado, de todos los rankings que coloca la empresa esta, este versus oeste, y coloca en Jintercy, que es el, si no me equivoco, el dueño de esta empresa. Los rankings son bastante chucutos, bastante extraños, bastante feos, bastante inconsistentes, y que Jerry no sale de ese ranking, a pesar que tiene 1, 2, 3, 4, 5 combates desde el 2019, o sea, bastante lento. En el 2019 está peleó contra Michael Top. Luego le ganó en el 2022 a Gennady. Un combate bastante fuerte. O un contrincante bastante fuerte. Le ganó al obeso de Georgi Spektop, el búlgaro. Perdió, que digamos que fue el que le restó un poco de méritos contra Hermes Gasparini. Y ahora le gana a Alex Kurdecha. Ya Alex Kurdecha perdió el rumbo de ir a la cima de Levan, mostrando que está a años luz de Levan. Con respecto a Hermes Gasparini, no sé si cierto o no, muchos por ahí han indicado que es una estrategia de Hermes Gasparini no entrenar, o perdón, no ir a unos partidos para estar a tope contra Levan Zagenavili. Mi opinión, y es solo mi opinión, la lucha de brazos, como cualquier deporte, tú tienes que tener un roce contra otros atletas, sí o sí. Y que Hermes, luego de la cancelación contra Denis Simplico, no haya buscado otro combate, para mí es un grave error. Ahora, escuché a el chico este hindú que ha indicado que supuestamente Hermes Gasparini está lesionado. Es posible, por lo cual restaría que sea
el próximo contrincante de Levan Zenginashvili a la corta, a la larga quizás. Ahora, también yo he criticado, y los que me siguen con bastante tiempo en el canal, este apuro que tuvo Egin Terzic con respecto a adelantar que Levan va en diciembre sin tener contra quién va a ir. Mucha hipótesis, iba entre Denis y Hermes, luego no hay otro contrincante, luego el rumor de supuestamente Alex Cordecha que indicó, y el propio agente este por sueste, que posiblemente de Hermes y Alex Cordecha iba el contrincante. No sabemos si se lesionó o no Hermes. Alex Cordecha está años luz. Vitaly Lanetín, cómo va a ser en Estados Unidos nuevamente el evento de Levan en diciembre. Aunque Levan no quisiera ir para Estados Unidos, el nombre lo indicó, cuando llegó un millón de seguidores, tiene que ir a juro para hacer el combate. En este caso, Vitaly no puede ir, sabemos de bloqueo, problemas políticos, que todos son una basura. En este caso, el Vitaly Lanetín o cualquier sur ruso tiene un bloqueo para entrar a Estados Unidos por la visa, etcétera, no sé cómo sea el asunto. Pero automáticamente Vitaly está descartado también, quitando eso. Vitaly, él hace meses había indicado que él prefiere demostrar, ir paso a paso, para después ir contra Levan, y algo bastante, para mí, entretenido e interesante. Ahora, ¿quiénes más están? No hay ninguno más cerca. Devon, que sigue siendo el número 2 en peso pesado, que ya sabemos que esta historia terminó. Ojo con eso, luego hablaremos un video sobre eso de si Devon terminó o no en la categoría de super pesado. Hablaremos de eso en otro video. En este caso, no quedan otros contrincantes. Jerry Cadore, no recuerdo el último ranking de los super pesados a la derecha, pero sé que él no era puesto el número 3. Ahora es el número 3 de la división. Está Devon, Hermes y ahora Jerry. Si Devon, la RAT, no está en el super pesado y Hermes teóricamente está lesionado, ¿quién queda? Jerry Cadore. O sea, el próximo contrincante de Levan, según todos los expertos y analistas de la lucha de brazos en inglés, va a ser Jerry Cadore. No sé si ustedes vieron el evento, yo no lo pude ver porque realmente el internet de Venezuela es una basura. Yo estaba con internet que es el gobierno, es el más económico, y por eso yo no hago directos todavía. De repente a futuro, si el canal va creciendo, haré directos, pero en este caso tengo una parte donde puedo ver los eventos, pero internet no es. En fin, en este caso, si usted vio el video, el evento, supuestamente tengo entendido que cuando ganó Jerry, él automáticamente mencionó a Levan. Dijo Levan, Levan. Coloquen ustedes, si vieron el evento, si esto es cierto o no, ya automáticamente diciendo, quiere la oportunidad. ¿Merece la oportunidad? Respondan sí o no, para mí sí merece la oportunidad porque no hay más nadie. Ahora, los que están por debajo todavía tienen que, para mí, destacar en el deporte. Por ahí también vi algunos comentarios de un canal de todos gringos subestimando a otros candidatos. Para mí me parece bueno, como Yogi Desheranov, que supuestamente es un sobrevalorado. No sé, tiene que demostrar si es bueno o no. Pero obviamente, o sea, no hablo de Levan, sino hablo de la categoría super pesada, que si no me equivoco va a participar en estos eventos que hay otro video, ya va a reaparecer, donde va a aparecer otra vez de Watt, John. Pero, ¿qué opinan ustedes de Jerry Cadore? ¿Merece la oportunidad de ir contra Levan? ¿No queda otra opción? Ya Engin tiene que encaramarse en esto, no existe otro candidato. Si realmente Hermes Gasparini está lesionado, no va a participar porque sí. Entonces, si está en el tope, será Jerry Cadore. Luego de aplastar a Alex Cordecha, y Alex Cordecha, todo lo que intentó hacer, ganar el hombro, ganar la muñeca, hacer gancho, no pudo hacer absolutamente nada contra Jerry. Por eso, Jerry Cadore es el elegido. Si llegaste hasta el final, si estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete para más información de la lucha de brazos en español. Gracias por usted. Johnny Bravo. If you ever